Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar avance del capítulo número 8 de Bokutachi. ¡Uf! El último capítulo. ¡Uf! 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 ¡Uy! Ya. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Me encantó un huevo. La primera parte del capítulo se centra en la sensei, básicamente. Y su... O sea, básicamente estaba... O sea, bueno. Y un poquito también se centró en Ogata, pero básicamente Ogata había cambiado los lentes, no veía y supuestamente se tropezó Fumino y Yuga la cogió porque se iba a caer y nada, se abrazaron y como que pensaba que Ogata se había visto, pero no, en verdad no. Su padre había roto las gafas, bueno. En fin, que se había cabreado porque hizo que yo iba a coger la mano a Ogata y bueno, unas cosas. Después la empujó y yo iba a caer en sus opais de Ogata y vaya, se llevó la bronca Fumino. Bueno, que después, básicamente, se nos centra un poco en la sensei. La sensei básicamente estaba caminando, bueno, Yuga estaba estudiando, escuchó un mollido y se sube al árbol, vio al gato que está subido, lo coge, al Neko, perdón, el gato no, Neko, lo coge. Lo intenta coger, ¿no? Y de repente la sensei llega y como que el gato salta, ¿no? Y la sensei se estira a cogerlo, lo salva, pero se torce el tobillo. Bien, bien, sensei. Bueno, en fin. La acompaña a casa, Yuiga. Después de repente se cae dentro de su casa la sensei y Yuiga entra y, bueno, la salve todo. Básicamente, luego estará ahí, está en su casa está súper desordenadísima. Bueno, en fin. Cositas que pasan y nada, que al final las tazas dice que esto las usa en una boda, no esperaba usarlas con él, se sonroja, luego vemos el pasado de la sensei que era patinadora, que nos cuenta la historia y todas esas cosas, que parece que ella fracasó o no sé qué pasó, algo así fracasó y por eso, bueno, en fin, que básicamente me gustó esta historia, esa miniserie de la sensei, después nos centra un poco en la segunda parte de Fumino. Que la amiga de Fumino piensa que está saliendo con Yuiga, pero que no es así. Me encanta. Luego hay un montón de cosas. Buah. La espía, nada, nada. Y Yuiga no se entera ni de caso. No se entera de lo que está pasando. Era su bola. Y nada. Y Fumino súper alteradísimo. En plan de... ¡Ah! Y ya. Pero en fin, básicamente, al final. Al final, o sea, se lo cuenta. O sea, sus amigas le dicen que no, o sea, que parece que no están saliendo. Que tienen un vínculo que los une más, o algo así, creo entender que recordar que dijo. Y nada, ahí acaba, después en un minuto de postcrédito. Postcrédito, dale con los postcréditos, tío. Estoy con películas y digo postcrédito. Postending. Y pues básicamente, uff. Le cuenta a Fumino lo que pasa, lo que había pasado que con sus amigas, todas esas cosas. Bueno, en fin. Que básicamente le hace una puta broma que todos nos quedamos flipando, ¿eh? No me digáis que no, porque, bueno, los que hayan visto el manga ya, pues lo mismo, no flipa, pero los que no han visto el manga se quedan flipando, yo incluido. Que de repente Fumino dice: ¿Y qué tal si salimos de verdad? Y en plan, era broma, Yuiga se sonroja, se dice, ah, claro que era broma, Fumio también se sonroja, y después se dice a sí misma, o sea, ay, ¿cómo era? Mira que lo acabo de ver y se me acaba de olvidar. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? No me sale, no me sale, no me sale. Sí, lo estoy recordando. Un momento, un momento. Así que es imposible. No puedo enamorarme de del chico al que le gustan a mis amigas. Y yo dije, claro, Fumino, claro. El amor, es que el amor es así, claro, ¿no? Te puedes enamorar. A ver, Fumino, es imposible. O sea, si te gusta, no puedes hacer nada. Aunque le gusta a tus amigos, no puedes hacer nada, puedes evitarlo, sí, pero es que es muy complicado si estás enamorado. Si estás enamorado en amor, no puedes decir que por una amiga no, o sea, es imposible. Es imposible negar el amor. Ay, pobre Fumino. No sabe en qué bate se acaba de meter. Y como en este capítulo me ha ascendido, o sea,
En el capítulo 7 me hacen 10 posiciones. Takemoto sigue la misma, sigue la primera, para mí. Fumino, ahora ha adelantado a Ogata. Como dije la semana pasada, creo recordar que lo dije, que estaba compitiendo con Ogata para el segundo puesto Fumino. Pues ya no, Fumino, segundo puesto. Se gana el segundo puesto Fumino y ya empieza a alcanzar a Takemoto. Ojo, que peligra. El tercer puesto ya es otra competición. La maestra ha ascendido también del cuarto. Se ha ascendido al tercero. Está ahora luchando con Ogata por el tercer puesto. Ogata últimamente en los últimos capítulos ya... ¿Desde cuál era? ¿Desde el 6, quiero recordar? ¿O del 5? No me acuerdo. Yo creo que era desde el 5. Desde el 5 ya Ogata ha empezado a decaer. La tenía ahí un poco más arriba. Ya compitió con Takemoto al principio. Bueno, primero Takemoto estaba claro. Ya después, cuando Ogata se empieza a medio enamorar, ya empieza a competir con Takemoto, porque Takemoto está aflojando. Takemoto vuelve a subir y así ya Ogata se queda al segundo puesto. Y ahora Fumino se nos sube y le roba el puesto, se queda segunda. Dejamos a Ogata con la sensei, que estaba abajo ya ahí, y ahora está compitiendo con la sensei. O sea, Ogata está sacando a todos. No estoy dando favoritismo a ninguna. No tengo favorito. Me gustan, yo me decanto un poquito más por Takemoto, pero las tres, no, a la sensei no incluyo, pero a las tres son buenas candidatas. Aunque la gente diga Team Sensei, ya lo sé. La gente está con la Sensei que... ¡Buf! Flipáis. En fin, yo entre las tres, entre ellas tres. Y lo dejo. Y la posición, como he dicho, la tercera está compitiendo la Sensei con Ogata. A ver quién se queda en tercer puesto y quién baja al cuarto puesto. Y la quinta, pues, es la última que queda, que todavía no ha aparecido, la pelo morado, creo que era. En fin, bueno, menudo resumen, menudos comentarios de amor y menuda mi lista como lo tengo ahí a ellos, pero bueno. En fin, el capítulo número 8 se va a llamar Un golpe de un genio a veces lanza X. Cuando obtuve un teléfono inteligente en Fukui, traté de usarlo para estudiar con un diccionario y una aplicación de administración de horarios. Además, saber que estudiar en el baño es efectivo. Sí, no he probado. Y practicar de inmediato. Es fácil descubrirlo con un teléfono inteligente a prueba de agua sin estorbar. Nariño que me gusta mucho. Cometió un error, le envió un mensaje a Fumino. ¿Quién? He ido en el boto como llamar a un Ribarbo. Cuando me conecté al baño, configuración mentalmente a configuración de la vida. ¡Ay, Dios! ¿Quién? ¿Quién ha sido? Está claro que Yuiga no está hablando. Porque está diciendo a Yuki le gusta estudiar en el baño. Llevaba cometido un error y envié un mensaje a Fumino. ¿Quién está hablando? ¿Quién está narrando este avance? ¿Lo está narrando Takemoto? Ya sabemos que Nariyuki no es. Ah, porque le está diciendo que a Nariyuki le gusta el baño, así que Nariyuki no es. Aunque pone Nariyuki, me gusta mucho estudiar en el baño. Así que, vale, no es, porque está diciendo que a Nariyuki que le gusta estudiar en el baño, así que no es Nariyuki. Tampoco es Fumino, porque está diciendo que envió mensaje a Fumino sin querer. Entonces, ¿es Ogata o es Takemoto? ¿Y quién hizo esa vida? Madre mía, es que si ya me cagas con lo del esto, con el puto error esto que dice que ha cometido un error y me manda un mensaje a Fumino. ¿A quién coño le ha enviado la videollamada? ¿Quién ha sido? ¿Si Ogata a Takemoto? ¿Si Ogata a Fumino? ¿Si Ogata? No, lo más seguro que sea Yuiga, lo más seguro, la videollamada. ¿Pero quién? ¿Takemoto o Ogata? Como sea Ogata, vuelve a competir con Fumino, ¿eh? Bueno, no creo. Así que afianzaría más el tercer puesto. Porque Fumino en el capítulo anterior ha subido un montón. Se ha subido un montón, ha adelantado a Ogata y la ha dejado un poco más abajo. La ha dejado muy abajo para que compite con el 6. O sea, que si este error lo comete Ogata y toda la videollamada, puede subir un poquito más va a subir y va a dejar a la Sensei otra vez de nuevo en el cuarto puesto. ¡Wow! Estoy flipando. Pero flipando. Y estoy esperando que... Me encanta esta imagen, cómo sale así. Y estoy esperando, no sé, o sea, hoy es miércoles, no lo estáis viendo, miércoles 22. Voy a esperar al viernes 24, que es cuando sale el avance, no de
de aquí de anime FLV que sale en unos 4 segundos o 3 o los que sean, bueno. Si no, voy a, o sea, voy a grabarlo aquí y luego me intentaré acordar de que el viernes tengo que grabar, o sea, el avance y intentar grabar el avance de nuevo, de los 20 y algo segundos que creo que dura, que vienen más cosas, obviamente. Bueno, en fin, que nada, continuemos. Aquí estamos viendo a, vamos a empezar bien. Aquí estamos viendo a Yuida con su nuevo iPhone, o lo que sea. No sé, a lo mejor es un Nokia 2.0 versión mala, pero bueno, es un móvil, ¿vale? Tengo su móvil, parece ser que lo adquirió en Ayuki. Uno táctil y no de teclas. Mi sueño, de verdad. Vale, aquí estamos viendo a Fumino escribiendo en el baño, viendo mensaje, parece ser. Y está sonrojada. O está gozando el puto baño, o se está poniendo roja por lo que está escribiendo o por lo que está leyendo. Y aquí vemos a Ogata. Joder, Ogata, me cago en la puta. Como sea el puto. Mira, como sea el puto Oba, que va a salir en octubre, creo que recordar en septiembre. Como sea, de aguas termales, y salgan las 5, yo me muero. Aquí estamos viendo a Ogata en el baño. Parece que está llamando a alguien. Capaz es Yuiga. Está diciéndole: estoy en el baño. Perdón. por cierto, el día que se me olvidó, se ha encontrado. Ahora, como es miércoles, se han encontrado tres animes: que es Sumetsu Toshi, Bokutachi y Yatogame. Y Kimetsu no Yaiba también tengo que grabarlo, así que. Bueno, son cuatro. Pero bueno, divertido es. Me voy adelantando, así no tengo toda la presión en los demás días de grabarlo todo de golpe. Pum. Bueno. Veamos ya el avance, por amor de Dios, que es lo que estábamos esperando. Que lo que he dicho. Haré el viernes otro vídeo, pero o sea, no lo subiré este vídeo. Voy a esperar el viernes para que se suba el avance entero. O sea, con el avance de 20 segundos y ya lo juntamos. Así que vale, disfrutad. Buah. Dios, venga, vamos a analizar aunque sean 4 segundos. A ver, aquí vamos a Takemoto, feliz. Ay, mi Takemoto, que ya es el primer puesto. Ay, qué mona. El próximo episodio, los esfuerzos de un genio a veces juegan con la X. Obviamente está hablando de Takemoto. What? ¿Qué? Vale. No es tan juntos ahí en ese momento, vale. Es lo que decía, o sea, ¿acordáis que hace un momento he dicho que Fumin estaba como roja escribiendo o leyendo algo? Pues parece ser que sí, ha dicho que está en el baño en Yuiga y Fumino también está en el baño, ¿vale? Se recrea esta situación hablando de teléfono a los dos en el baño y pues eso, básicamente. Pobre es lo que decía, ¿eh? Hay que acertar en algo. Vale, espera. ¿Habéis dicho algo ahí? ¡Ah! Vale, no sé quién ha hecho esa foto, parece ser que sí. No, le han hecho una foto a Takemoto, ¿vale? Lo estamos viendo. Parece ser que alguien, no sé si las amigas, o es la misma Takemoto que se ha hecho sin querer la foto o la videollamada. Vale, entonces sabemos que es Takemoto. Sabemos que es Takemoto la que se ha grabado, ha hecho una videollamada a Yuiga. Ya sabemos que quiere. Vaya, Takemoto, esto te va a aumentar un huevo, ya te lo digo. Ahora mismo, con esto, si mis predicciones son correctas, te sacas un huevo de ventaja ahora mismo. Del resto, te sacas un huevo de ventaja ahora mismo. Un momento, relájense. Proceso de Ogata hundiéndose. ¡Fum! Perdón. Bueno, estamos viendo aquí Ogata que si se ha sonrojado. Se ha sonrojado. Mensaje. O estaba pensando en Yuiga. ¿Sí? No se sabe. Bueno, que se ha sonrojado. Se va a hacer plum para abajo. Sumerge. Y estamos viendo Takemoto de nuevo. Takemoto, te has ganado el primer puesto ya. Estás sacando un huevo de ventaja ahora mismo, ¿eh? Para esa banda, estás sacando un huevo de ventaja.
Otra vez otra situación incómoda. Y, bueno, no más que incómoda. Esta vez parece que Takemoto está agarrando a Yuiga. O sea, lo está abrazando mientras ella está tumbada. Así que, ya sabéis, esta pareja va a funcionar, por lo que se está viendo. Va a tener éxito. Bueno, Yuiga está poniendo rojo. Así que va, está ganando. Está ganando Takemoto. Está ganando Takemoto. Así que ahora mismo está ganando Takemoto con esta banda, incluso más. Ya está ganando. Ahora está afianzando el puesto aún más. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Bueno, no, bueno, no sé si despedirme. Bueno, nos vemos en un rato. Que si no, no sale. O sea, básicamente eso. Básicamente. Que me trabo, tío. Lo que os he dicho, que voy a esperar el viernes para grabar el otro y ya está. Así que dale. Nos vemos. Bye.